Hola, ¿qué tal emprendedores y emprendedoras? Muy buenas a todos, bienvenidos a la lección número 8 de mi curso gratis de Facebook más Instagram Shopping. En esta lección vamos a colocar la portada del grupo. Las medidas de la portada del grupo son totalmente diferentes a las medidas de las fotos de la fanpage. Fíjate, yo tengo aquí esta medida, esto simplemente es una demo. Okay, la medida es de 1638 por 666, el número del anticristo. Yo te voy a dejar dos archivitos para que te descargues. Te voy a dejar la portada PSD, okay, es decir, te voy a dejar esto de aquí con las líneas ya listas por si tienes este programa, para que puedas desde este programa meter aquí justamente en medio lo que se va a ver en el grupo. Y si no tienes el programa de Adobe, yo te voy a dejar una plantillita que es esta de aquí, ok, para que tú vengas a Crelo y aquí pones las medidas 1638, un momento, por 666, le das a crear diseño, subes esta imagen, bueno, yo la voy a arrastrar en este caso, subes esta imagen, no me deja, espérate que la subo, subir imagen, la selecciono, ok, la tengo aquí. Sueltas aquí la imagen y la colocas. Ok, la colocas lo mejor posible. Ahí. Perfecto. Ahí. Genial. Ahora, esto simplemente lo vas a dejar como plantilla. Aquí vas metiendo por capas, ok. Por ejemplo, vamos a hacer de cuenta que quieres la mochila. Aquí vamos a meter tres mochilas. Luego, lo único que tienes que hacer es eliminar esta imagen. Y ya, bueno, en este caso, lo que tienes que hacer es eliminar esta imagen y ya dejas las mochilas centradas. Si en tu caso quieres poner mochila, espero que no, pon un diseño bonito. Y con esto puedes configurar la portada. Vamos a ir rápidamente aquí. Yo le voy a dar a subir foto. Voy a subir la foto que acabo de diseñar. Fíjate lo chulo que va a quedar. Bien, perfecto. Ok, esta es la foto que yo realicé con esto. A ver, ¿dónde estás? Aquí. ¿Lo ves? Está todo dentro de estas líneas. Y pues nada, chicas y chicos, esta es la medida exacta de la portada del grupo de tu fanpage. Y espero que te haya ayudado esta lección. Nos vemos en la siguiente. Chao.